Muy buenos días, tengan todas y todos revista única. Gracias, gracias amigo Moroni por aceptar esta esta invitación que el día de hoy tenemos como invitado y un invitado muy especial porque aparte de gracias. ser mi amigo se le tiene un aprecio gracias. y aceptó estar con nosotros para tener una plática como siempre lo hemos hecho de amigos. Moroni Pineda, activista de la educación y emprendedor de negocios. Fundador de la Red Libre Académico y presidente de Unidos Sí por México Puebla. Moroni, bienvenido. Gracias, vista Revista Única te da las gracias y, y te abre las puertas de este lindo lugar para platicar contigo y nos platiques un poquito de cómo van. ¿Qué has hecho en tu tema de trabajo político? Que sabemos que eres un activista con mucho trabajo, mucha fuerza y que no tan solo trabajas como activista y como lo que tú haces siempre, que ayudas a mucha gente. A mí me consta que Moroni apoya a mucha gente que lo necesita y te lo agradecemos Ay, en público porque, como dicen, hay que, hay que reconocer cuando la gente trabaja para la sociedad. Y nuestro amigo Moroni Pineda lo hace, al cual. Muy agradecida. Ay, gracias pues pláticanos amigo un poquito de todo lo que has hecho, de tu trabajo político, de tu trabajo como empresario y de lo que hay por hacer. Primero, bueno, agradecerte mi querida Rosy por esta invitación, reconocerte tu gran profesionalismo por estar aquí hoy en este lugar. Eh, sabiendo todas las circunstancias tan difíciles que de repente pasamos en nuestra vida. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por, 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 por darle, dar a las personas, darle a las mujeres, eh, a la, en general a la sociedad, darle estos espacios para que puedan este, escuchar, claro. para que puedan conocer. Y la verdad es que cuando vivimos eh, una vida de compromiso y entrega, es muy difícil no dejar no hacer. no, no hacerlo. Y creo que la gente que queremos eh, sí, es, claro, también gracias. se siente orgullosa de eso. Gracias. Gracias, gracias. Y eh, adelante, adelante. Pues mira, no estamos, te quiero interrumpir no, porque es mucho. Gracias. Y es una plática muy enriquecedora que ojalá a todas y a todos les parezca. Moroni, adelante. Tú platícanos y ya en algún momento participar. Bien. Pues mira, tuvimos hace unos días la marcha de aquí en Puebla. La marcha para estar o manifestar que no estamos de acuerdo con la reforma que el presidente está planteando en temas de el tema del INE eh, fue algo increíble y maravilloso. A ver las personas que estuvimos ahí presentes el, el domingo, eh, fuimos testigos de un momento electrizante. Fue muy alentador ver familias completas. Digo, sí. Eso es algo que te, te mueve y también te reflexiona. Muchas cosas que sí, vive en el país, ¿no? Sí. Eh, yo escuché experiencias de, de amigos, de amigas que llegaron después de faltar ese día al trabajo, bueno, avisaron y, sí. y, y nos decían, bueno, mira, yo avisé y me lo van a descontar, pero yo tenía que estar aquí sí. hoy. Eh, sí. De otras personas que cerraron o bajaron la cortina de su negocio, que ese día dejaron de ganar dinero Lo para sí. irse a, este, a estar en la Muy marcha. Bien. De otras más que llegaron con familias, con niños pequeños en brazos, sí. eh, be bebés. Porque y, fue una marcha libre. Exacto. Pues, de y, gente libre que salió. Y, y mira, y la gente diciéndote, me preocupa mi país. O sea, yo vengo aquí a decir, estoy preocupado por México o preocupada por sí. México. Y de verdad que esa experiencia. Eh, ahora sí que es única, es una experiencia que, como, que, 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 como, como la revista Muy bien. Que, que no podemos dimensionar porque al final también a nosotros nos dice hay un, hay un halo y hay un eh, sentimiento de se pueden hacer las cosas, de claro. que México no está efectivamente solo, que hay miles de personas, familias eh, núcleos eh, por todos lados pensando en el país algunas cifras, y las menciono no porque sean lo importante, sino porque ahorita han estado con esta guerra de cifras. ¿Y ¿De cuántas personas? Una, una bien interesante es que a nivel nacional tenemos registradas. Sí. Registradas, y me refiero con evidencia, porque hay muchas que no tenemos evidencia, pero tenemos evidencia de que a nivel nacional hubo por lo menos 70 marchas en todo el país. En todo el país, sí. En ciudades grandes como la Ciudad de México o Puebla y en comunidades más pequeñas o sea hubo algunos este algunas comunidades en las sierras en este allá en Jalisco en los altos de Jalisco inclusive sí. donde la gente sí. se autoorganizó y salió sí. a marchar sí. o sea cuando tú ves eso te das cuenta que hay un sentimiento muy orgánico de preocupación por México que este discurso sí. que nos han lanzado de que no es cierto aquí está este realmente 12, la, la, la la voz y aquí están no es real nuestro cálculo es que a nivel nacional Marcharon el domingo pasado casi dos millones de personas en todo el país. Dos millones de personas, o sea, más que el número es las voces la y lo que esa voz representa para sí, México. Sí, Puebla sí. fue un lugar Ojalá también con muy. Ojalá tomen en cuenta esas voces. Ojalá... Y mira, lamentablemente parece que no. O sea, en lugar de ser eh, de recibir un diálogo como se esperaría de un presidente de la República, porque es la tarea de un presidente de la república es dialogar con la, con la población uh -huh. con toda uh -huh. con las que están conmigo y con las que no están o sea uh -huh. yo soy presidente de todos Estar abierto ¿no? de todos a, y todos los mexicanos todo, ¿no? claro, claro. entonces lamentablemente el, el inicio nos dice no, y que, que el INE fue el que le dio también le abrió las puertas señor usted ganó adelante bueno a ver o sea ¿qué es eh, lo que yo, yo, yo le digo a las para personas para eso existe esa institución el INE bueno bajo este INE bajo este modelo INE eh, el presidente ha gobernado o gobernará 12 años eh, juntos eh, como jefe de gobierno en la Ciudad sí. de México y con frente a la República. Okay. Entonces el hecho de que tú tengas esa posibilidad de servicio a través de un órgano eh, autónomo, un órgano, este exacto. constitucional y sobre todo, sobre todo integrado por ciudadanos y ciudadanas, porque es lo sí. que también por eso es importante. A ver, cuando se diseñó el modelo del INE uh -huh. se pensó en esto que hoy está sucediendo, sí. que el INE se autoprotegiera. Okay. ¿Por qué razón? Porque son personas las que lo... Son ciudadanos. ciudadanos los que lo llevan, a ver, claro. cuando hay una elección ¿Quiénes ¿quién, votan? ¿quién, los, ¿quién? ¿Quiénes cuentan los votos? ¿Quién cuenta? ¿Quién los abre la casilla? Así. ¿Quién este, abre las, 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 las urnas las electorales? Urnas, sí. ¿Quién las guarda? ¿Quién las lleva a los, los lugares? Son ciudadanos, son vecinos vecinas. Son vecinos eh, y que aparte todos con, nos conocemos exacto. porque tú sabes quién es el maestro de la cuadra, ¿Mm? quién trabaja en dónde, porque sí. hemos sido vecinos toda la vida. Mira, México ha hecho muchas cosas mal, muchas. Una que no ha hecho mal es, es, es esto, o sea, el construir un, instituto, de, un instituto, democrático, basado en la, en la ciudadanía. O sea, para mí es increíble la cantidad de gente que soy yo. Yo ya fui funcionario de casilla y te dicen con Todos orgullo. Todos hemos ido y, y con orgullo en algún momento, y, con, sí. y, con, y con sentimientos. y como yo fui funcionario, ¿eh? o sea, me tocó sí. a mí en esta en est, en esta posición defender a mi país contando los votos. Claro. A ver, tú bueno, tú eres un activista también de las mujeres. Y tú sabes que Exacto. llevar a personas a capacitación es, no es bien complicado, fácil. bueno, cada vez que hay elecciones, ¿cuántas personas, cuántas mujeres, cuántas personas van a capacitarse a capacitar. por el INE? Sí, muchas. O sea, es muchas. impresionante. Cuando tocan tu puerta normalmente es una señorita o señora uh -huh. con su credencial, uh -huh. con todos sus papeles uh -huh. para poder demostrar que viene de esta institución. Y somos las mujeres las que tocamos las puertas siempre. Exacto. Y fíjate que todo eso hace que las personas conecten con el INE. Así es. Porque el INE no es de los consejeros, es de las mexicanas y los mexicanos. Porque lo hemos vivido, porque lo hemos actuado. A ver, la persona que va, que está con funcionario, la persona que va y vota, Así que es. vota con la tranquilidad. O sea, a ver, tenemos años sí. de no vivir. En la zozobra de votar sí. y decir, oye... Va a va, ganar el de siempre. O va a llegar alguien, va a llegar alguien a lastimarme, sí, a amedrentarme, no, no, claro. porque los mismos ciudadanos lo arropamos. Exacto. O sea, no, no, es, no es que viene un ejército, que es sí. otra cosa interés. No es que viene una policía, ¿no? A ver, los vecinos, la colonia, las mujeres, sí, los hombres, sí. los niños, niñas, todos estamos ahí involucrados uh -huh. y eso es lo que uh -huh. blinda uh -huh. al INE. Es lo que nos protege como INE. Y no nada más eso, yo le digo a la gente, a ver tenemos una generación muy joven sí. que ya está votando sí. que nació hace 18 años o 20 años Los que ahorita tienen sus 18. Que, que no conocieron cómo era antes cómo se, cómo se construyó yo con le digo a mis, a, a mis alumnos digo sí. a ver para que ustedes sepan antes no había credenciales con fotografía no no digo. y los chavos me dicen, me dicen así como ¿Sí, yo, profe sí no no a ver porque no las conocieron <laughs> no les dimos, digo, no estaban en ese momento es, exacto sí. le digo, métanse a internet y investiguen y ven las credenciales que había como color verde o algo Ajá, así. Sí, y dicen, ok, profe, ¿cómo le hacían para identificarse? Eh, es, es, exacto, no teníamos un modelo. No. Hoy el INE, el INE de todos los mexicanos y mexicanas. Respala nuestra identidad también, inclusive legal. Es nuestra tarjeta, perdón, pero es nuestra tarjeta de presentación. Por cierto, uh -huh. que las fotos nos salen tan bonitas, ¿verdad? <laughs> pero es con lo que nos identificamos sí, claro. para el banco, para cualquier trámite, para todo uh -huh. nos pide nuestro índice. Y nos identificamos por dos razones. Porque los que la tenemos sentimos confianza en ese documento. Sí, sí. Y quien la recibe también le da confianza. Claro. Y eso no es gratuito. No. O sea, a ver. Ha habido intentos en otros países sí. de crear. Bueno, a ver, Estados Unidos no tiene una sí, identificación como universal nuestra. como la nuestra. Uh -huh. Y sufren mucho. ¿Sabes por qué? Porque sí. van de California a Florida sí. y son un tema ahí con las identificaciones. Bueno, en México, lo que hicimos bien fue homologarlo. Y lo homologamos porque le damos confianza. Porque sí, quien, quien, sí. quien, quien, quien robustece esto no es el dictado de un presidente, es la acción. De millones de, de ciudadanos, ciudadanos que cada elección van y así participan. Es, es. Esa es la legitimidad del sí. INE. Entonces, sí, sí, sí. algo que me pareció a mí interesante y muy interesante esto es que la marcha del domingo no fue en contra del presidente. Claro que no. No fue en contra del presidente. Pero parece que lo tomando de esa manera. No estar a favor de, de cambiar al INE por las razones que yo doy, porque al INE lo queremos. Pero, sí. pero la marcha que están convocando a ellos. Si sí es para apoyar al presidente. Ahora... Que nada que ver, creo yo, es mi humilde opinión, una marcha de gente libre que salió, ahora otra marcha de, a, de gente que apoya cierto partido, cierto movimiento al presidente, y que van a decir: aquí está nuestra gente que nos apoya, que quieren que sea más que la que salió libremente. Sí, y mira, es muy. Las marchas que organiza el gobierno. Eran las marchas de hace 30 años uh -huh. que organizaba el señor presidente López Portillo para que lo apoyáramos por su este, nacionalización de la banca, ¿no? Uh -huh. Eran marchas organizadas por el gobierno. Claro. Hay una gran diferencia entre las marchas organizadas por un gobierno a las que se organizan como pasó esta sí. desde la sociedad Así. donde no hay ningún interés partidista. Claro que no. ni, ni ni en el sentido eh, de estructura gubernamental, uh -huh. sino más bien reforzar una idea que es la democracia. Sí. Y eso fue lo bonito. Que la, y tú lo veías, la gente salió. Con sus hijos, con o sea, con su, hasta con su perro. Porque, porque, no, porque no van en contra de una persona, uh -huh. no van en contra de un gobierno, van a favor de la democracia Exacto. y de la libertad. Y mira, eso es inspirador. O sea, porque ese día, a mí me sorprendió, había mucha gente, como ustedes me tocó dar el último. este el último mensaje de la marcha me tocó a mí darlo. Ah, qué Entonces, mejor. entonces fue todo un tema. Yo estaba ahí, pues, viendo a las personas. Sí. Este, junto con mi compañera que me acompañó, que bueno, fue Ana María, otra lídera, saza de las mujeres y de temas eh, sociales, de Chalecos MX, por cierto, una persona genuina y de trabajo muy, muy comprometido. Los dos fuimos los, este, los que hicieron estos mensajes. Pero a estar arriba con ella, veíamos, el mar de No, 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 bueno, era una. Im qué bueno. Eh, no, nada más, no, no, era, no, no, no era abrumador. Era, era algo sí. donde tú estabas entendiendo que vivías un momento histórico. Sí. Porque veías a las personas en su rostro, no de odio, no, no pues de coraje, que... no de. No, un rostro lleno de ilusión. Lleno de. de, 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 de iba, iba, iba a decir sí, esa palabra, no, no, pero. pero no. Lleno de ilusión. Sí. Y lleno, ¿sabes también qué? de cariño por el país. Me tocó en la marcha igual ir hasta el frente. Y durante la marcha, porque fue ciudadana, pues aparte como somos ciudadanos, pues no estamos acostumbrados a ciertas cosas. Eh, los, los amigos que iban adelante armando las, este, las consignas, Ajá. pues son amigos iguales, sociedad civil. Algunos de ellos, amigos muy queridos, por ejemplo, Memo Cobos, que estuvo también ahí, que él está metido en civilitas, que es un cuate de sociedad civil, claro. y no, no, no está, no hace, no es un profesional de las marchas, como la que quieren hacer el, eh, el, 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 en el las ministerio. próximas semanas. Sí. Entonces. Había momentos en que pues, ya se nos acababan las consignas y en un instante cuando íbamos marchando desde el, el gallito a reforma, sí. en, un, en un silencio que hubo porque se nos acabaron las consignas, porque sí. no se nos dan esto de hacer consignas, la gente comenzó a cantar cierto lindo. Ay, ve. No, no, y no, eso no, no se los no, dijeron no, que no, no, lo tenían no, no, que ¿ves? hacer, ¿no? Hasta ahorita que lo digo, se me pone la piel, este, se me, sé, me enchina. Porque empezó la gente a cantarlo de manera este, natural. Ya vamos todos cantando juntos y grito lindo, ¿no? Sí. Mm. Es lo que requiere México. Así es. O sea, eso es lo que requiere México. Requiere. Qué difícil, pero. Que, que, lo, lo, que, 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 lo, que, que lo queramos. ¿Sí? Que, lo, que cada quien. Que, a ver. Aporte algo est bueno. Est 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 estaría divisiva. De decir hay mexicanos así, mexicanos así. No, no todos porque, porque todos, todos caminamos las mismas calles. Así es, todos vamos a los mismos caminamos lugares. Caminamos bajo el mismo sol. los mismos to Todos dos partes lo mismo. votamos en las mismas elecciones. Así es. O sea, somos hermanas y hermanos unidos en una visión es. que no viene de un hombre, de una persona, que viene de millones de personas. Que han nacido y muerto en este país, sí. tratando de que el país sea mejor claro. para la siguiente generación. Yo le decía a mis alumnos, a ver, ustedes nacieron ya en la democracia. Es, sí. es una, una bendición de, de Dios, hablando de cosas más, más arriba de nosotros. A ver que ustedes puedan hacer en un país donde ya pueden ir a votar con su credencial, con fotografía, sí. donde pueden en algún punto estar en la casilla contando los votos, cuidando las, las urnas, donde ustedes pueden expresarse libremente sí. sin que haya represalia. Ese país... Fue dado por muchas personas que antes murieron, sufrieron, dieron sangre, dieron tiempo. Bueno, tú estuviste en esas duchas también iniciales, sí. donde te correteaban. Me correteaban te, te, con te, mi te, caja te, de boom, <laughs> sí, señor, cómo no. Entonces, me acuerdo que en una, en una elección estaba yo en la Margarita, pues, como representante, que es la uh -huh, verdad. Uh -huh, uh -huh. Y en el momento de que aguas porque están robando las urnas, agarré mi cajita, mi carro, pues me correteó. El taxista para poderme quitar la caja. Sí, sí. Y tú, como ciudadano, sabes que tienes una responsabilidad, responsabilidad enorme porque lo que llevas ahí es la decisión de las y los ciudadanos. Que es, como tú dices, se me enchina la piel sí, porque sí. esto es lo que nos ha gustado y lo que nos ha llamado siempre. Sí. Sin embargo, logré llegar con mi caja en esa época. Desde las doce de la noche, once uh -huh. de la noche, a las seis de la mañana uh -huh. del otro día, la gente parada con su compromiso no con alguien con el país con su compromiso ahí uh -huh. para entregar los votos de los ciudadanos que confiaron uh -huh. en claro, ti claro. porque como representante o como eh, uh -huh. funcionario funcionario de casilla es una responsabilidad que te dan los ciudadanos uh -huh. exacto y así la asumes tú y así lo vemos y de verdad fue muy muy alentador ver a muchos jóvenes sí. y muchas jóvenes sí. el domingo porque sí. conectan con esta lucha histórica, sí. Sí. se dan cuenta que nuestra democracia y nuestra libertad tampoco es algo gratuito, no. que tenemos que seguirla claro que no trabajando, seguirla comprometiendo, sí. que tenemos que seguirla cuidando. Sí. Y fue muy bonito ver a muchos jóvenes y jovencitas, muchas personas eh, que, que no han estado en estas luchas sí. y que no tenían esa dimensión, sentir y vivir la experiencia de defender su democracia. Así es. Eso conectó. Sí. Y, es, y esa conexión que, que tenemos, muchos van a decir, bueno, pero fueron dos millones. A ver, dos millones de conexiones sí. se multiplican por millones de veces más por los enjambres que tenemos sociales, claro. de amistad, de relaciones redes, familiares, de todo, familia, todo, tu vecino, todo, 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 todo. Entonces, esto esto es algo que va a seguir extendiéndose. Qué bueno. Y yo espero, yo espero porque hay gente que nos quiere lastimar, ¿eh? o sea hay gente, Obvio. hay voces, sí. hay personas ¿Sí? que le están apostando en su propia ambición y en su uh -huh. propia corrupción personal uh -huh. a que el país no siga en esa dirección y están golpeando, así. están insistiendo, están diciendo: no, es que esto no fue así, es que las organizaciones civiles que Pero lo convocaron mira, son. Ahora, con las redes sociales que existen también, tenemos esa gran oportunidad uh -huh. de demostrar lo contrario o de darte cuenta que fue en ese momento, en ese lugar y a tal hora, como sale en todas partes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. En el Face, en Twitter, en todo uh -huh. lo que existe en redes sociales, somos capaces de ver. ¿Cuál es la verdad? Sí. O sea, y mira, yo, yo de le, alguna a, manera. Ella me comentaba y me decía: no, pero es que esta, estas marchas son marchas que no sé. qué, A ver, hay una marcha bien interesante que fue en el 2009, si no me equivoco, que a fue la marcha por la por la, no, por la paz ah, en la Ciudad de México, que todos salieron con playeras sí, camisas blancas. Recuerdo, y unas palomas. Eh, palo, exacto. Esa marcha sí. fue para exigir al gobierno que en ese momento era Vicente Fox. Fox. Este, oh, permíteme, déjame acompañarme. No, era, no, era, cal, era Calderón era ya Calderón porque entró en el 2000 este Fox Así y es. salió en 2006 okay. no ya era Calderón okay. Constábamos en este incremento terrible de inseguridad la gente salió la gente salió a pedir también eso que, te, que resolviera el gobierno Ay, sí. la paz entonces sí. decir no, no es que le pega nada más a nuestro presidente actual a ver permítanme la sociedad civil ha salido la seguridad es para todas y todos los mexicanos sin importar no colores exactamente Yeah. Exactamente, Entonces, y qué y qué bueno que tocas ese tema, amigo Moroni, porque qué barbaridad, con tanta inseguridad. Yo la mañana que estaba escuchando las noticias dije ay, qué ganas de volver a escuchar lo mismo. Uh -huh. Robos, asaltos, en, asaltos a, en, en el medio de transporte, gente uh -huh. que sale desde muy temprano a ganarse el pan de ese día, es asaltada en el transporte público por gente mala, que, que ya no nada más te quitan tu celular y tu dinero. Ahora ya los lastiman, o sea cómo se sube el tipo con una pistola a amenazar, o sea, uh -huh. no, no. La seguridad créeme que sí es preocupante. Sí, no sí. nada más de uno. Yo creo que también los que apoyan estos ciertos movimientos también se deben de dar cuenta cómo está el país en ese tema. Y te, qué que bueno que lo mencionas mi querida Rosy, fíjate, ayer me entrevistaban ocho otro medios de comunicación y me decía qué sigue. Y yo le digo, yo, yo le dije, seguir marchando. Necesitamos seguir marchando. O sea, a ver, ya arrancamos una marcha. Expresante. seguimos. Hay que seguir marchando porque hay temas mucho más urgentes que este tema que nos desgasta hoy. Que ¿De resolver, cuántas personas? Querían resolverse primero antes de pensar en cambiar una cosa sí. que sí está funcionando, que es el INE. Claro. ¿Qué temas son los que hay que marchar y que sea el tema de inseguridad? Es un tema que tenemos que seguir marchando. Y que a todos nos debe de importar. Bueno, que el país está sumergido, sí, sumergido sí, en la inseguridad. El segundo, el tema de la economía. Ay, o sea, a ver, bueno. ten, teníamos 10 temas antes sí, del eso. INE. Y, sí, importantísimo. Y, 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 y para la gente prioritarios. Sí. Y yo insisto, el INE funciona muy bien. Ese no era el tema. El tema es inseguridad. El economía, tema economía, educación, salud. Salud. Sal, bueno, a ver, salud. Para empezar. Estamos. Pésimos. Con problemas gravísimos. A sí, ver, Puebla, sí. Puebla tiene todavía un hueco enorme porque no tenemos el hospital de San Alejandro. ¿Qué cuántos años tiene que se Mira, cayó? Fueron los, los últimos dos años del gobierno anterior sí. y este gobierno lleva cuatro años cuatro. y no hemos podido reconstruirlo. Aquí quiero hacer un reconocimiento, verdad, Y más, perdón, antes de, sí, no. antes de comprar un estado de béisbol como los ha estado comprando, era más bien construir, bueno, constru construir, construir o sea, el hospital de, muchos... de San Alejandro, reconstruirlo, es, porque sí. tenemos la margarita no, no, bueno, rebasada, no, 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 no. rebasada y son temas que tenemos que seguir son marchando. Prioritarios, son prioritarios, son uh -huh. de salud, uh -huh. de, de, de vida. Te, quiero que sepas, sí. si te, te digo amigo, le reconozco al diputado Mario Riesta, uh -huh. que ha luchado y ha estado muy muy dedicado al tema del, del uh -huh. Seguro Social de San Alejandro, uh -huh. Uh -huh. porque yo lo he visto, yo uh -huh. lo he leído, yo uh -huh. lo he seguido, han hecho mucho trabajo para que los recursos federales también tengan un, un buen número de, de, de apoyo uh -huh. o de dinero, porque uh -huh. pues sí, los apoyos federales son dinero, para reconstruir la Margarita uh -huh. o para reconstruir el el de San Alejandro, que claro. hasta ahorita no sé por qué, pues no se ha podido Sin embargo, tenemos esa esperanza De que pronto tengamos una institución como la del Seguro Social Con medicamentos, bueno, ya no digas Con medicamentos, con gente preparada Los doctores, mis respetos, ellos están ahí porque deben de estar sí, claro. Pero qué hacen si no tienen lo, no, lo necesario no, 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 no. Para poder cubrir no, lo imagínate más mínimo un médico, en un hospital un médico o una, una doctora Atendiendo a un paciente grave en el pasillo. No, está. ¿Por no? Porque ya no tienes lugares. Entonces, tenemos sí. mil sí. razones para seguir marchando sí. y el INE no debería ser una de ellas. O sea, deberíamos estar concentrados como país y sobre todo el gobierno federal sí. en resolver los temas prioritarios. Que son prioritarios. Así es. O sea, estos son los temas prioritarios: el sí. tema de la economía, el tema de la salud, la educación. A ver, yo les digo a las personas, no tenemos todavía hoy, y déjate ya. Todo lo que ha pasado, y mira, que hasta ha habido o, eh, regreso. No supiste que ya la CEP ya se echó para atrás con lo que quieran implementar del modelo educativo que quieren lanzar, que no tenía ni pies ni cabeza, ya la CEP se echó para atrás. Pero déjate todo eso. Un programa que era básico para México era tener en cada escuela pública sí. eh, clases de inglés para los niños. ¿Por sí. qué razón? Pues porque nuestro nuestro vecino más grande tenemos y más, que, y, y, y más ¿sí? el que genera más, más inversiones en este ¿sí? país que queremos tanto, pues es Estados Unidos. Entonces uh -huh. tú tienes a niñas y niños con inglés, uh -huh. pues tienen más posibilidades de hacer negocio, uh -huh. de claro, trabajar. Claro, de es. Bueno, este programa se canceló en este gobierno. Entonces, tenemos... Mil cosas más para preocuparnos, sí, sí. para estar insistiendo y creo que... O para estar midiendo, ah, tu marcha fue de tantos, ahora la mía va a ser de otro tanto. Y sabemos sí. que no es así, o sea, sabemos cómo se operan las marchas que realiza el gobierno, sabemos cómo se operan, señores, somos expertos. Y mejor miramos cosas que son imp importantes. ¿Cuántos hospitales hay en México funcionando? Sí. Miramos mejor eso. Sí. ¿Cuántas personas siguen muriendo por causa de inseguridad? Midamos eso. También. ¿Cuántas personas, cuántos niños y niñas en las escuelas hoy no tienen lo necesario ni para ir al baño? Porque la escuela no tiene agua. Así porque es. la escuela no tiene luz. Sí, 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 sí. Porque faltan maestros, porque falta material. Y mira, dicen, es que nos lo dejaron así los que salieron. Pero entonces por eso entra alguien nuevo. Por eso entra otro régimen, otro partido, otra gente. Y que han hecho lo mismo. Entonces, ¿cuándo vamos a tener.? Algo nuevo, algo bueno para la sociedad. O sea, ¿cuándo? Uh -huh, uh -huh. Y tenemos que estar, como bien lo decías hace rato, concentrados. Bueno, el tema de las mujeres es un tema también gravísimo. Bueno, ese ya es un punto asunto y aparte de feminicidio. Tremendo. Hacia, hacia arriba. O sea, midamos eso. No midamos marchas. Midamos Exacto. cómo el país realmente mejora en lo que la gente vive día a día. Claro, en lo que las personas claro. sufren. O se benefician día a día. Sí, sí, Eso sí, es lo que tenemos que contar. Yo sé que la, la próxima semana va a ser el conteo, va a ser. No, aquí llegaron tres millones, cuatro millones. Ay, pero, qué desgaste. Pero, ¿no? pero, pero es exacto, te desgasta sí. cuando otros temas uh -huh. deberían desgastarnos. Así es. No estos. No estos, sí, tienes toda la razón. Y ahora, ¿qué procede? O sea, ¿qué, qué van a hacer ustedes como.? Porque tú eres un <laughs> representante de Unidos, sí, por México Puebla. Uh -huh. Ahí, ¿qué estás haciendo, amigo? Mira, Unidos es el, son el grupo de organizaciones que se están uniendo uh -huh. para dar mayor voz a los ciudadanos a nivel nacional. Unidos son los convocantes de la marcha del pasado 13 de noviembre. Ay, Entonces, sí. Entonces, Pero es, ustedes no son un partido. No, no, no. Son, Somos organizaciones civiles. Sí. Organizaciones civiles. ¿Sí? Por eso, por eso quise que nuestro amigo hoy estuviera sí, claro. aquí con nosotros. Porque sé que él trae perfectamente bien el tema de la sociedad civil uh -huh, uh -huh. apoyando a la uh -huh, ciudadanía. Y mira, ha sido un esfuerzo, no de ahorita, es que se juntaron no, de nuevo. A ver, no. eh, hemos trabajado por años en educación, en temas de mujeres, sí, en temas de pobreza, consta, consta. En, o sea, en muchos temas. Entonces, sí. hoy el llamado de, este, de los que hemos trabajado en sociedad civil es. Despertemos. Así es. Porque lo que se había avanzado sí. se puede perder. Ay, no, y, no, no, y el no, país, no. nuestra gente no merece eso. Fíjate que yo lo he repetido muchas veces que he tenido la oportunidad de platicar con las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos. Que la verdad el gobierno no puede con todo. No. La sociedad civil, uh -huh. como esta persona que está aquí sentada conmigo, al cual de verdad le, te admiro y te agradezco, Ay, gracias, gracias. ha trabajado para ello. Ustedes están uniéndose para eso. Uh -huh. O sea, debemos de, de apoyarlos, debemos de apoyar todas estas marchas, como tú dices, libres, de gente libre que sale a apoyar un tema que es de suma sensibilidad como la democracia la democracia para ti para mí para todos es algo que importa porque es tu derecho como ciudadano ciudadano a ser libre a votar a caminar a ir a la iglesia que tú quieras a pararte donde tú necesites porque nuestro méxico nuestro país es un país libre y creo que como bien lo comentas debemos de seguir marchando debemos de seguir apoyando este tipo de situaciones libres Listo. Exacto. Ay, amigo, no sabes Lee qué quiero, gusto de gracias. verdad y mira, quiero agradecer este momento porque estoy aquí ahorita uh -huh. por el compromiso que tengo de seguir adelante. Yo te agradezco que hayas venido y de verdad, gracias, gracias, y seguiremos platicando, seguiremos sí, platicando sí, de duda. estos temas que no son ni partidistas ni mucho menos, son para la sociedad, son para los ciudadanos, y qué mejor que nuestro amigo Moroni Pineda, que es un de verdad un activista, pero no tan solo es activista, también es, es emprendedor, también es empresario y fundador de la red libre, como lo dice aquí Unidos sí por México Puebla. Moroni, gracias, Michiano, gracias. Sí, gracias, 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 y estaremos en contacto para seguir platicando de estos temas, porque como somos libres, por eso podemos estar aquí sentados sí. hablando de ello. A seguir marchando, a seguir marchando, sí. gracias, gracias, gracias amigo, gracias. ahorita vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestra psicóloga Rocío Pacheco, quien seguiremos platicando, fíjate su tema, el poder y la necesidad de una pausa. Hace falta, buenísimo. Nos hace falta, gracias, <laughs> gracias, gracias, gracias amigo sí, gracias. Moroni. Regresamos, regresamos aquí a Revista Única platicando sobre un tema importante, muy importante. ¿Qué te pareció, mi tío, la entrevista que tuvimos no, pues, hoy con Morón y Pineda? Eh, excelente. Yo sí. creo que son temas eh, sensibles, son temas sí. importantes para todos nosotros los mexicanos claro. y, que, y que no podemos dejar pasar. Necesitamos seguir insistiendo, sí. decir, alzar la voz y, 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 y poner en la mesa que, que estamos por eso, estamos parados por... Por, por defender nuestro país, por defender nuestra, nuestra, nuestra nuestro libre, futuro, eh, nuestro libre pensamiento exacto. de decidir si estamos aquí o estamos allá, a, por es. con quién vamos, con quién no vamos, porque claro. eso es ser la de, eso es ser democrático, ¿no? Claro, hace, que tengamos esa libertad de elección libertad. y que no y que sea respetada por Así por es. por por todos, ¿no? Por todos nosotros, porque todo empieza con nosotros. Nosotros Así necesitamos es. empezar a respetar, pero hacer valer ese derecho. Y precisamente, Rosy, por eso mismo, este me, me tomé el, el, el eh, tomé este tema de la pausa, hacer unas pausas. Eh, esta pausa que hicimos todos los mexicanos esta, este, esta marcha pasada, es un buen momento para reflexionar acerca de que no podemos andar por la vida corriendo otras tras, 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 tras todo lo que queremos no porque ciertamente eh, queremos lograr muchas cosas y en ese en ese correr y en ese andar y en ese en esa vida vertiginosa que nos lleva a, a, a plantearnos metas en las cuales no, no hacemos este un, una reflexión una pausa un, un, respiro, un respiro pues nos lleva a, a muchas cosas que después no entendemos por que estamos tan presionados, porque estamos tan estresados, porque estamos enfermos, porque nos pasan situaciones este que, que no, que, que no entendemos el por qué, ¿no? pero es por eso mismo. Claro, no, y hablando de pausas, haré una pequeña pausa. Sí, claro, mi tío, claro, para saludar y agradecerles todo el cariño y todo, todo el, esa, ese ese corazón de mis amigas y amigos que tuvieron para mi familia este martes, para mi mamá. Y vamos a agradecer a Pati Franco, que, que nos hizo favor, que nos está viendo, a, a la señora Silvia Argüello, a Roy, a, a Daniel, a Alejandro Aleárcega, a, a Dari, a la señora Silvia de Julián, amiga, gracias, gracias a Silvita. A Pili Vidal, Hilda Sánchez, a Silvia Patricia Cordero, mi Pati, que siempre nos ve y nos escucha, a Katy Hernández. Gracias a todas estas personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos. Mi sigamos, porque está muy, sí, está muy sí, bueno sí. tu tema el bueno, de hacer una pausa en yo nuestras creo, vidas. Yo creo que es importante, ¿no? En, este Ciertamente, ahorita en, en esta vida que estamos llevando ya no 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 nos damos tiempo para disfrutar de de ciertas cosas que antes hacíamos, ¿no? Hay un hay una fábula por ahí, un cuento que dice que que un un señor salía a caminar todos los días y de repente pues él salía traía una un ritmo de caminar porque pues era lo que él creía conveniente para su salud y para su desempeño y de repente invita a sus papás a caminar con él ¿no? y se empieza a dar cuenta que ellos se empiezan a trazar porque pues al caminar se quedaban viendo la florecita el pajarito y decía a ver apúrense no porque yo llevo prisa yo tengo que cumplir con mis tantos pasos de caminar sí. y, y pero en ese mismo momento también le cayó el veinte de que por toda esa prisa que él tenía por cumplir esa meta se estaba sí. perdiendo de cosas muy importantes de pequeños detalles que llenaba, que podían llenar no a lo mejor su meta pero sí su alma y sí su, su, su esa parte sensible que tenemos claro. y esa es, eh, ese es ese es el, el tema de hoy no cuántas veces vamos por la vida eh, corriendo 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 el este este eh, antier estaba platicando con una amiga y me dice: ¿Sabes? Me da, me da a veces un poco de, de miedo porque de repente me doy cuenta que. ¿Dónde estoy? O sea, voy en el coche manejando en automático y sí. de repente estoy en calle. Que, ¿A dónde iba? ¿Por ¿No qué? te pasa, chico, que de repente. ¿sí? ¿Por qué vengo por acá? Si yo iba a otro lugar. Así es. <laughs> ¿Por qué? Pues porque no estamos haciéndonos conscientes de nuestra vida. Estamos viviendo de lo en lo que automático. Estamos, haciendo, estamos viviendo en automático. Claro. Entonces, necesitamos hacer esa conciencia. ¿Qué estoy haciendo? Ahorita estoy acá en el programa hablándoles de este tema. Está, estoy rodeada de, 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 de pues de tecnología. Este necesito ser consciente de mi vida. Y necesito aprender a manejar esas pausas cada vez pues con mayor eh, eh, pues pues asiduidad no no dejarlas tan tan espaciadas necesitamos hacer pausas los sí. necesitamos hacer pausas para respirar entre respiración y respiración hay pausa o sea sí. la pausa es sí. una es algo muy muy necesario para nuestra vida no y aquí mira qué bien lo lo pones en tu tema dice pausa emocional para hacer una pausa emocional un momento inteligente para pensar, entender, oxigenarnos y poner en marcha las acciones más adecuadas. Es cierto, chío, porque este stop emocional para conectar con nuestras facilitadoras y sabias emociones que nos están hablando, indicándonos el camino para eliminar nuestro estrés. Así es. O sea, realmente cuando nosotros hacemos una pausa, podemos pensar mejor. Sí. Cuando tenemos una discusión y nos dejamos ir como hilo de media sí. y sale la emoción desde Cierto. el estómago, Cierto. la regamos. Cuando respiramos, nos oxigenamos y entonces contestamos ¿Sí? desde aquí, desde sí. aquí, sí. y no desde aquí. Y esa parte es importante porque nos evitamos muchos problemas y resolvemos, y resolvemos en lugar de, de, de incrementar el Así problema. Es. Así sí. es un cuánto será de, de una respiración a volver a hablar ¿Qué, qué tiempo pues lo que dura un suspiro no un es suspiro. un suspiro que te puede cambiar verdaderamente el situaciones el, el, difíciles exactamente mucho veces. Sí. exactamente y tu manera de reaccionar sí. y tu manera de afrontar las cosas y tu manera de ver la vida en general no tanto en la parte laboral pero también en la parte familiar como en la parte todo. espiritual como en todo por eso es importante esta pausa que pasó sí. este, este este en esta marcha porque creo que todos nos dimos esta oportunidad de hacer esa pausa y reflexionar acerca de, de qué está pasando con nuestro México, qué, está haciendo, qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. Y por eso nos sumamos sí. y por eso estamos sí. en esto, ¿no? Por sí. eso estamos sí. co eh, co corriendo, llegando, tratando de, 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 de sumar esfuerzos uh -huh. para lograr cosas buenas. Sí, porque precisamente me encanta porque le pones cosas muy lindas. Las personas debemos ser capaces de parar en un mundo. Y una sociedad donde la idea de qué velocidad es igual a la productividad es cierto. No porque andes como loca todo el día corriendo, vas a ser más, vas productivo. A ser más productivo. Hay que ser productivo el tiempo que tenemos que serlo. Claro. Y lo demás también tiene que ser algo bueno porque es un tiempo para ti, como... ¿Cómo me acuerdo que yo les decía, por favor, denme chance de comer? Porque traíamos una agenda tan, tan ocupada, llena, tan claro. ocupada que necesitamos a fuerza una pausa hasta para eso, claro, para que te dejen solo, para que pienses, para que respires, claro, para que recibas alimentos, bueno, perdón, tío pero hasta para ir al baño, o sea, no puedes seguir en esa carrera que el tiempo nos, te, pide, sí, claro, ¿no? y cuántas veces no Quieres ir al baño que es algo Dices, tan ahorita, elemental ahorita y ahorita, ahorita vos. y pasa el día apurada, sí, es, es, cierto, es cierto es cierto y cierto? qué pasa pues tu 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 salud se ve afectada no mm. y, y realmente por eso eh, tenemos 24 horas en el día y por eso tenemos una distribución de trabajo y tenemos un horario laboral y, otro y tenemos de un horario familiar y tenemos un horario de descanso. Claro. Pero cuántas y tantas personas no se llevan el trabajo a la casa. Ay sí, también. Y llegan sí, sí, y en sí. lugar de estar con sus hijos, de disfrutarlos de todo, pues llegan a trabajar. No y, y qué importante también es que en las empresas Chío, reconozcan. Bueno, muchas empresas lo hacen y son empresas responsables y socialmente bueno, bien recibido porque claro. les dan la oportunidad de poder descansar, bueno, en Europa ni se diga, sí, claro. ¿eh? de poder descansar durante sus horas laborales en un lugar confortable, a las mamás que están amamantando a sus hijitos tienen un lugar especial para ver al bebé a las personas de la tercera edad les dan un permiso para que desayunen o se coman su loncho, o sea, qué prisa traemos, qué prisa traemos por hacer tanto en poco tiempo. Y, y Cuando desgastarnos, la vida Así se es. nos va en un momento. Tres. Claro, Así y necesitamos es. hacer esa conciencia, o sea, que y... descansar no es el único propósito de parar, no, no. es el de disfrutar y el de Así vivir, es. o sea, el parar es Darnos ese permiso, que no nos damos. Y, y, y ustedes reflexionen. O sea, sí. yo, no, yo no puedo eh, saber cuál es su vida, pero casi pudiera asegurarles sí. que si hacen este, esta reflexión, se van a dar cuenta de cuántas veces uh -huh. se dan ese tiempo para ustedes, para, uh -huh. para, para hacer esa pausa, para respirar, para decir: uh -huh. A ver, voy a parar. Tengo mucho trabajo, pero lo uh -huh. primero es que tengo que, que descansar un momento uh -huh. porque ya no puedo más nos exigimos a nosotros mismos demasiado. Es, es, es tal la competencia que tenemos ahí afuera sí. que queremos comernos al mundo. Y la verdad es que esa competencia puede quedarse ahí. Yo necesito concentrarme en mi trabajo, en ordenarme, en ordenar mi vida, en hacer un, un, una pausa una pausa <laughs> sí. y, y poder hacer un calendario en el que yo pueda tener ese, esos tiempos de, de, de tranquilidad. Ahorita estamos llenos de colitis, gastritis y todo lo terminado ah, en itis. Sí, ¿Por qué? Sí, pues porque sí. el estrés nos está devorando. Sí. Y esto, la tecnología, nos ayuda a que entremos en esta. En esta en este círculo vicioso, ¿no? Sí, De repente sí. dices, ya me voy a dormir, pero ya te mandan el mensaje y ya estás contestando. No, pues sí, ya. No, una vida sin pausa no es saludable, amigas y amigos. Así ¿Por es. Porque qué chido? A ver, cuenta Sí, pues porque el, al, al, no, al no darte tiempo para ti, no estás dándote esos espacios vitales. Son mm -hmm. espacios vitales, vitales ¿no? Sí, así el comer, como... el, dormir. el dormir. Entonces, el dormir. A veces claro. traemos tanta cosa aquí que no nos damos ese tiempo para el descanso pleno. Y si no, des, no, si no dormimos bien, pues para nosotros es normal. Sí. Y en lugar de visitar al médico para que nos diga qué podemos, un inductor del sueño... O, o visitar un, un, un psicólogo para que nos ayude a, a, a aprender a relajarnos, sí. a hacer una buena relajación y para poder entrar en un, en un sueño reparador. Pues no, ahí vamos como todos los días medio durmiendo, medio, medio mal durmiendo, medio mal comiendo, medio viviendo. A eso nos estamos dedicando, amigos y amigas, a, a, a medio vivir. Estamos, así, sí, claro, estamos el dejando costo en salud y cordura es tremendo Chío, y, y es lo que nos perdemos a veces en el camino el además si no nos detenemos pues nos perdemos la vista de todo lo que existe no Así y, es. y decimos mañana o un ratito y pasado y yo desde cuándo quiero ponerme a leer un buen de, de pensamientos padrísimos que tengo en un libro y no lo he podido hacer porque ya estás tan cansado claro que lo que quieres es dormir un ratito Así es. tranquilamente pero al otro día vuelve la misma rutina y dices, ahora lo hago mañana, y así. Y se vamos, nos va la vamos vida. postergando. Y a veces pensamos que el descanso es como postergar, ¿no? Ay, no estoy, si, si no lo hago ahorita, es como si lo voy a postergar y estoy estoy siendo, este dejando todo para después. No, necesitamos también valorar que hay cosas que podemos hacer, un, un dejarlas un poco en stand-by y, uh -huh. y, y, y para poder como hacer no otras para ¿Es nosotros. es momento de empezar a encontrar. Esas pausas y descubrir qué es lo que nos aportan tanto en lo físico como en, en nuestra la vida parte diaria, en la parte emocional, que es sí, importante. Sí, sí, ahorita estamos, o sea, sí. con esto de la pandemia regresamos al tema. Regresamos. Sí. No, o no, es que no, no se, nos... se puede dejar chido sí. porque, como lo comentamos hace ocho días, dejó muchas secuelas psicológicas Así y emocionales. Es. Así muchas, es. Muchas. Pero muchas de verdad. Necesitamos, necesitamos empezar de cero y hacer esa 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 reflexión de qué necesito o sea primero qué es lo que necesito sí. para hacer esa reflexión estamos parar no podemos sí. hacerla mientras estamos trabajando sí. ni mientras estamos corriendo por la vida necesitamos sí. parar y, y hacer un ese examen de conciencia qué necesito en este momento de mi vida a mis veinticinco a mis treinta y cinco a mis cuarenta a mis sesenta a mis ochenta ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para ser feliz, para estar tranquilo? ¿Qué necesito para vivir? ¿Qué necesito sí. para disfrutar? Y todos vamos a decir dinero, porque estamos mal. Ya bueno, sé. sí, eso lo necesito, pero ¿qué puedo hacer por mí en este momento de mi vida y cómo yo puedo sacar el mayor provecho para estar tranquilo? ¿Qué es lo que tengo aquí enfrente que me puede ayudar a, a poder manejar esta parte? ¿Y qué es lo que necesito atender de mis emociones? Esas que están ahí Ay, latentes sí, y que están llamándonos la atención y no nos y hacemos caso. Es importante. Lo repito, ya parezco rayado, pero a veces sí necesitamos de una persona que realmente nos ayude en este tema. O sea, los psicólogos deben de ser ahora súper... Super requeridos. Así es. No es porque Chio esté aquí, pero en serio nos hace falta a veces eso: tener una plática con alguien profesional que te ayude hasta esto, en hacer una pausa, porque lo necesitamos, porque es lo mismo, no es lo mismo un minuto en la fila de su, del supermercado y que un minuto, a un minuto respirando. Claro. Claro. tienes toda la razón la verdad es que la respiración es vital hay tantas técnicas que nos pueden ayudar a, a llevar la vida más tranquila a poder afrontar las cosas desde otra perspectiva diferente a poder eh, enfocarnos en, 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 en otros valores que no es correr por, por, por ganar la vida correr por tener el puesto correr por tener más dinero correr porque necesito desesperadamente comer todos lo necesitamos pero hay maneras de hacerlo de diferente forma, desde otra perspectiva, Ajá. desde, desde a ver si sin esto trabajar, pero voy a, voy a, voy a organizar, voy a tratar de sacar mayor provecho con lo que tengo, porque a veces sí tenemos los medios, pero estamos tan desorganizados acá que ni siquiera nos damos cuenta que podemos salir adelante con las cosas que tenemos, con, con, con lo, con lo que tenemos ya aquí, mm -hmm. siempre estamos pensando en y si tuviera un en mejor noche, y si tuviera un mejor trabajo, mm -hmm. y si me pagaran más. bueno, hay que aprender a, a vivir y a, a ordenarnos a lo con hay. lo que tenemos. Sí, cuando tú puedes vivir y disfrutar lo que tienes, las otras cosas llegan. pero cuando todo el tiempo estás pensando en lo que te falta, que entonces te falta. esto que tienes no te alcanza, nunca te va uh -huh. a alcanzar, claro. y tampoco te va a llegar lo que te falta. Porque lo único que haces es Estás lamentarte. En lo que, que, exactamente. Según tú, necesitas, es tu carencia, ¿no? Uh -huh, ¿no? Entonces, sí. En lugar de fijarte en lo que tienes, te fijas en la carencia. Sí, y esa carencia es trae más carencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos valorar lo que tenemos, este, a, eh, aprovecharlo al máximo, saberlo dispersar de una manera inteligente para que podamos tener una vida más tranquila y aprender a ver. Esas pequeñas cosas que tenemos en la vida, que son las más importantes y a las que les damos el menor valor porque estamos ocupados queriendo otras cosas diferentes. Así Entonces es. necesitamos practicar la pausa. Hay que hacer la pausa. Hasta tenemos que practicar a respirar, chido. A veces ni siquiera sabemos respirar. No, pues por lo general no. No sabemos respirar. Bueno, nosotros hubo un tiempito que nos, en, un, en un grupito donde estábamos aprendiendo un tipo de situaciones como estas, ¿no? Uh -huh. Desde respirar, meditar, cómo regresa todas estas, estas eh, se puede decir, prácticas que antes se hacían y que ahora ni siquiera recordamos que estamos vivos porque estamos respirando y que necesitamos de verdad, de verdad hacer una pausa en nuestra vida y darnos cuenta qué es lo que realmente necesitamos o qué es lo que realmente queremos o creemos que no tenemos ¿no? así es y qué y qué es lo que realmente queremos para nuestra vida futura porque acordémonos que ahorita estamos sembrando lo que vamos a cosechar el día de mañana entonces si yo ahorita estoy sembrando angustia estoy sembrando estrés estoy sembrando pues yo les digo que el día de mañana lo que vamos a tener es enfermedad enfermedad y enfermedad por pues salud verdad Chira? Claro. debemos de tener ese sí, tipo claro. de... De, de de momentos, ¿no? desde de nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra emoci para nuestras emociones. Claro. Es cierto, tío, respiras y te da tiempo de volver a, a agarrar fuerza, de volver a, a a seguir platicando, a seguir hablando, todo como depende de una sola respiración. Y fíjate, a veces hasta te ve la cabeza. Ay, sí. Y si tú haces una serie de respiraciones eso se va diluyendo porque qué es lo que pasa que nuestro estrés y nuestra sí. nuestra gran alteración emocional está al tope ¿no? Sí. lo que necesitamos es un poco de de, de paz no un poco de, 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 de tranquilidad a nuestro corazón darle a nuestro corazón esa esa oportunidad de de poder estar un poco en paz entonces si sí. sí es necesario que que tengamos en cuenta esta parte emocional que tanto ahorita nos está afectando, que nos trae como en una en un círculo vicioso que ya es socialmente eh, pues generalizado, en sí. donde quien no se queja de que, que tiene depresión, tiene ansiedad, y, y, sí. y, y vemos hasta los niños ya están andan con, ah, sí. con ansiedad y depresión, sí. y los vemos que se muerden las uñas. Sí. ¿Por qué? Pues porque, porque. ven a sus papás, ¿no? Exacto. Porque su es Lo que respiran. Está haciendo de esa forma, es. sí, eh, sí, eh, sí. Ellos están respirando esa angustia, ese estrés, esa. Todo esto y entonces resulta que también existen estas enfermedades que son este psicosomáticas, como uh -huh. son las alergias no ya niños este eh, eh, con, con alérgicos con estos problemas de asmáticos uh -huh. y todo es viene de la mano, todo viene de la mano por no atender la parte también de la salud mental nosotros sí. pensamos, y a veces está, nos cuesta ir al, tra, al, al, al médico para... Sí, tenemos el dolor y ahí no lo estamos aguantando. Sí, bueno, no. pues, la parte emocional la descuidamos totalmente. Totalmente. Y qué? y cierto, ¿eh, Chío, te duele a lo mejor un ojo y vas al oculista, te duele la muela, corres con tu dentista. Pero, ¿y las emociones quién te las cura? Te duele el alma y te callas y te esperas y, y te aguantas. Aguantas, <risa> <risa> aguantas Vara. Aguantas, aguantamos, bar. aguantamos, y... pero hay que apoyarnos en ese sentido, claro. la verdad que es bien difícil porque luego hasta digo ay si sí, quiero ir pero no quiero sentir ese dolor o ese agobio de poderle platicar a esa persona dice ay no mejor no voy y eso se llaman resistencias pero cuando pero todo lo mejor está sí. después de ahí de ese miedo o sea lo mejor que nos puede pasar está después del miedo el miedo es el que nos paraliza, el que no nos deja hacer nada, el que nos tiene como atrapados en el rincón. Pero cuando tú dices lo voy a hacer aún con el miedo, a pesar del miedo lo voy a hacer, te podrás dar cuenta que del otro lado era lo mejor que podías encontrar, ¿no? Una paz, este es, es eso que buscabas, el resolver ciertas cosas, el, el atreverte a hacer cierta situación que tenías uh -huh. miedo. Está después del miedo. No podemos dejarnos paralizar y lamentablemente, bueno, pues es el miedo es lo que nos paraliza. Claro. El miedo es lo que no nos deja actuar. Y no te da la oportunidad de poder hacer algo. Que cómo sabías si lo ibas a lograr o ibas a obtener algo si no lo hicimos, ¿verdad, Chivo? Claro, porque al final del día, si no te sale bien, pues es una lección que vas a aprender, no salió claro, bien, sí. ya aprendiste, por ahí no era. Pero si lo haces y resulta bien, oye, qué padre, lo lograste, claro, claro, y no sí. te vas a quedar con él, y si lo hubiera hecho, y si hubiera intentado, y si a lo mejor hubiera salido bien, yo porque no te diste esa oportunidad, exacto, exacto, he aprendido que pues hay que hacerlo, las cosas hay que hacerlas, si salen bien, padre, y si no, pues. Hay que aprender de los de, de, los, de, errores. de, de los errores porque pues, aprendemos o de, de, de ahí cuando no te sale algo bien y modo o sea hay muchas Muchas formas, ¿no? De hacer algo claro. en la vida y de poder estar bien y de poder realizar lo que tú quieres. Si no te salió en esta, te saldrá en la otra. Claro, y, y eso son los O sea, eso es lo que nos aprend hace aprender y nos hace sí. madurar. No aprendemos de las cosas que nos salen bien. Aprendemos ciertamente de, de donde nos problemas. caemos, de donde nos duele, de donde lloramos, sí. de donde. De ahí vienen los aprendizajes. Sí. De ahí viene la madurez, de ahí viene todo aquello que se llama experiencia, ¿no? Y, y, y este y pues es un área de oportunidad para todos sí. el poder uh, afrontar porque no es enfrentar afrontar los problemas de una manera inteligente y acordémonos acordémonos por favor de hacer pausas en nuestro en nuestro día de hacer consciente nuestra vida uh -huh. y de no andar por la vida corriendo como locos, ¿no? sí, chío, pues ay, me encanta, me encanta tu tema. Quiero volver a agradecerles a las personas que nos hicieron favor de vernos y escucharnos, Pati Franco, Silvita Arguello, Roy Telles, gracias, mijito, por todo, Dan, Dani, Ale Aleárcega, Chio, Dari, la señora Silvia de Julián, Pili Vidal, Hilda Sánchez, Silvia Patricia Cordero, Katy Hernández, gracias nuevamente. Gracias, gracias a todos. Les agradecemos mucho el hecho de que nos vean y nos escuchen. Hay temas muy, muy padres que ojalá sean de aportación para todas y todos ustedes. Les vuelvo a repetir, Chio está para apoyar cualquier situación que ustedes tuvieran de una consulta médica, Chio es psicóloga, muy buena, por cierto. Chio, dales por favor tus datos. Sí, claro, estoy en la, en la 24 Sur 708. Y mi teléfono es veintidós veintiuno ochenta y tres a sus órdenes repítelo despacio mi chico porque 22, vas con mucha prisa veintidós veintiuno ochenta y tres noventa y muchas Rosy. gracias gracias amigos muy buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana muchas gracias revista única por todo su cariño y atenciones para una servidora gracias